Acá en estos lugares es muy difícil, es muy inaccesible para la gente. La gente es pobre aquí, no tiene, digamos, dinero y acuden aquí a los puestos de salud. Entonces no teníamos condiciones nosotros, gracias a la enfermedad. En la parte de atrás, que es el puesto de salud antiguo, una infraestructura que no tenía condiciones, ¿no?, adecuadas para brindar atención médica. Ahora, con este nuevo centro de salud, ¿no?, gracias al proyecto Mano a Mano, que nos está brindando mejores condiciones para nuestros pacientes. ¿Ya? Inauguración del nuevo centro de salud aquí en la comunidad de Guadalupe. Le doy agradecimiento infinitamente, hermano doctor, a todos que han construido a este distrito 8, compañeros. Siga adelante con el bendición del Señor, hermano. Hay que seguir trabajando. Yo agradecemos una vez más. ¿Cuánto no nos vamos a agradecer a nombre de todos mis compañeros? Que la oficina que nos ha apoyado y siempre va a estar en salud plena para todos los vecinos, no es para los Guadalupe, no más para todos los que están a nuestro lado, está ese compañero. Así agradecido al doctor. Se va a inaugurar esta obra que también es una bendición para todos ustedes, los que viven cercanos, para la comunidad y para todos los que están aquí alrededor. Y es gracias también al apoyo del Voluntariado de Salud y Desarrollo Social y la ONG Mano a Mano Bolivia. ¿Verdad? Dar nuestro enorme agradecimiento al proyecto Mano a Mano Bolivia. Si no fuera por ello, este sueño no sería posible. Pedimos que no se olviden de nuestra comunidad, que está
muy alejadas de todos los centros de referencia. Con mucho cariño al director de la gente. Gracias, señor presidente. Por favor, haga llegar este reconocimiento a Mano International Partners. Muchísimas gracias por su colaboración. Gracias. Por el buen trabajo, buen ejemplo, voy a decir puntualidad también, en todo el tiempo que hemos estado aquí. Espero que podamos continuar trabajando. Estamos cumpliendo con el compromiso, con el convenio que tenemos con Mano a Mano Bolivia, porque sabemos que la salud está por delante de todas las cosas. Y, y esta construcción se ha hecho en memoria de una señora, una enfermera, igual que usted, la señora Mary Kay Wick. Además de hacer este proyecto con donaciones de otro lugar, el recurso de la alcaldía mismo y la participación de ustedes, eso es lo que tenemos que hacer entre todos, trabajar unidos, así como en este pueblo. Entregamos las llaves públicamente y de esta manera ya hemos concluido nosotros con nuestro trabajo. Dale, por favor, dale. Gracias. Ejecutada por Mano a Mano Bolivia, 176 centros de salud construidos. Dale,